Matías sufrió en la práctica ayer una torsión traumática de su rodilla izquierda. Inmediatamente manifestó dolor, un poco de inestabilidad. Los protocolos del área médica, sacarlo de la práctica e inmediatamente con algunas medidas de tratamiento y programar inmediatamente en la tarde una resonancia nuclear magnética, la cual arrojó una rotura total del ligamento cruzado anterior. Y inmediatamente con el doctor Yañi y el equipo médico de Colo-Colo se programó una cirugía reconstructiva de este ligamento para el día lunes 26 del presente. Como está dicho en el parte médico del club, se estima un proceso de recuperación aproximadamente de 6 meses, a contar de la fecha de la cirugía. En general, en una primera evaluación se toman medidas iniciales de inmovilización de hielo previo a un examen de mayor resolución. La evaluación clínica mostraba un relato del jugador que sintió una inestabilidad, un ruido en su rodilla. A diferencia de la vez anterior, que no sé si ustedes se acuerdan, Matías sufrió una rotura en el partido con Botafogo en Brasil el año 2017, que fue mucho más traumática, con mucho más daño articular, con lesiones, con una inflamación importante. Esta nos causó bastante rareza, por decirlo, porque la inflamación no fue mucha y el mecanismo en una práctica, en un ejercicio, tampoco fue tan violento. Pero bueno, son imprevistos que bueno, ya estamos preparados y ahora solo brindar el apoyo y una pronta recuperación para Matías.